de la mujer, el regreso de la voz de la mujer. El regreso. El regreso de la voz de la mujer. ¿Por qué eres la voz de la mujer? ¿Por qué la gente piensa que eres la voz de la mujer? Porque yo hablo y canto por todas las mujeres. Yo soy como la portavoz de las mujeres que piensan cómo tener al hombre a su lado. Bueno, mi voz es una voz privilegiada y esperada por muchos fans, por mucha gente que durante este tiempo me extrañó. Así que por las demás voces no te puedo hablar, hay muchas voces muy bonitas, pero la mía no es la excepción. Yo no acepté hacer el video para Amanda Miguel, Amanda Miguel aceptó hacer el video conmigo. Yo soy fan, como tú sabes, desde siempre. Y nada, ahí se dio y es lindísimo. O sea, para mí es un sueño hecho realidad porque yo he sido fan de ella por mucho tiempo. Y me llega mucho, me mueve mucho su música y su manera de cantar. Entonces, trabajar con una diva como es Amanda Miguel, güey, o sea. Este nuevo video, que es de la canción No Me Vas a Olvidar, que forma parte de Piedra de Afilar, lo voy a presentar yo creo que muy pronto. Este video básicamente lo que hemos hecho es un performance video, es captar la intensidad de Amanda. Es una canción bellísima que me recuerda mucho las canciones que a mí me llegaron, que me gusta mucho su música, pero esas canciones de Él Me Mintió, Así No Te Amará Jamás, en la manera de interpretar con la fuerza y ese animal que tenía, que güey, nos ponía a temblar. Imágenes que está grabando Dago González, que es el director y que es un genio, pues ya se ve que realmente va a ser una maravilla este video. Amanda, sí, muy bonita. Ella tiene mucho corazón. Es muy importante para mí. Sí, tengo una página de internet muy visitada, es www.amandamiguel.com, una página que se vuelve de repente como una novela, porque todo el mundo opina y todo el mundo dice lo que piensa y entonces hay un foro y es una página muy actualizada, con noticias y con las fechas de las presentaciones, donde normalmente voy a hacer shows. Así que visítenla, les va a gustar mucho. Y si un día el destino nos lleva por caminos que tal vez no se encuentren jamás. Tenemos un backdrop, todo utilizando elementos cinematográficos, pero enfocándonos en sí en el performance de Amanda y captarla, ¿no? Y captar su gran melena, que es un trademark de ella. Después de terminar la primera gira que habíamos hecho con Madonna, que era el Brown World Tour, yo hice una entrevista con CNN que salió en México. Y entonces me preguntaban con quién quería trabajar, en ese momento quién me inspiraba, ¿no? Y obviamente, y todas las divas, fíjate, con las que yo quería trabajar se me han hecho. O sea, dije, Cristina Aguilera y va Cristina Aguilera, ¿no? Obviamente volví a trabajar con Madonna, volvimos a trabajar con Madonna. Y luego dije Amanda Miguel, y Amanda fue la más difícil. Porque Amanda ya me ha tomado 4 años para conseguirla, pero por fin. Como
¿Cómo surgió la idea de hacer este disco y cómo lo hicieron? Lo hicimos en Los Ángeles, lo produjo Diego, nuestro estudio en Los Ángeles, California. La canción se llama No me vas a olvidar y está escrita por él, por Diego Verdaguer, está producida por él. Y es una canción que espero que no sea una excepción dentro de todos los éxitos de Amanda Miguel, que este sea uno más, que es la fórmula que ha funcionado. La letra es de Anaí, una gran escritora.